Muchísimas gracias por la información. Y a esta hora la Secretaría de Movilidad de Medellín presenta sus primeros vehículos eléctricos. Además, varias empresas firmaron el Pacto por la Movilidad Segura y Sostenible. Manuel Gallego a esta hora nos cuenta los detalles. Manuel, muy buenas tardes. Adelante. 12:09 minutos del mediodía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Medellín aspira a ser la capital de la movilidad sostenible en unos años, y en ese sentido pues el ejemplo empieza por casa, y precisamente la Secretaría de Movilidad adquiere sus primeros vehículos eléctricos. Son en total 7 y hay dos tipos de vehículos. El primero es una furgoneta que vamos a ver y tiene capacidad para movilizar, para transportar a por lo menos 5 agentes de tránsito y alcanza una velocidad máxima de 130 kilómetros. Y el segundo es un vehículo un poco más pequeño con capacidad para 2 personas que alcanza una velocidad de 80 kilómetros por hora. Aquí vamos a hablar precisamente con el subsecretario Mario Ramírez, que está gomoseando. Secretario, subsecretario, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, acá muy contento con la nueva flota de vehículos eléctricos 100% eléctricos para la movilidad de la ciudad, todo al servicio de la ciudadanía, cambiando esa cultura del combustible fósil, y aquí estamos trabajando pues por ello. 7 vehículos eléctricos para los agentes de tránsito, los vamos a ver circulando a partir del día de hoy, estamos muy contentos. Subsecretario, el impacto ambiental que tienen esos vehículos, porque además el alcalde ya lo mencionaba, la idea es ir reemplazando también motos y otros carros antiguos que tiene la Secretaría. Por supuesto, este es el primer paso que estamos dando, cambiando esa cultura. Esto tiene una mejoría en lo que tiene que ver con partículas PM2.5 y en toda la parte de CO2. 36 kilogramos de CO2 se evitan lanzar al ambiente por cada 100 kilómetros recorridos por estos vehículos. Es muy significativo el impacto que vamos a tener en una ciudad que hemos tenido los problemas de contaminación, pero venimos cambiando con esta movilidad eléctrica. Es el compromiso vial que tenemos en todos los actores viales, y el primer paso lo tenemos que hacer desde la Alcaldía de Medellín. Gracias, subsecretario, por estar aquí en Noticias Telemedellín. Pues a propósito, entonces, 7 los vehículos eléctricos, los primeros que comienzan a rodar por la ciudad. Y estamos hablando inclusive que también representan ahorros significativos, porque muchas veces se dirá, no, es que hoy es mucho más costoso el vehículo eléctrico, pero miren que, por ejemplo, hemos hecho unas cuentas de cómo, por ejemplo, con estos vehículos eléctricos que salen a en promedio 40 millones de pesos, de igual forma, un poco más costoso, saldrían también algunos vehículos también con combustible, o sea que, y en el tiempo también, lo que significan ahorros por el tema del combustible versus energía eléctrica. Esto es importante para la ciudad. Continuamos aquí desde el Parque de San Antonio, donde la Secretaría de Movilidad pues presenta los primeros 7 vehículos eléctricos. 3 tipo furgoneta y 3 un poco más pequeños con capacidad para 2 agentes de tránsito. Y pues aquí también es escenario para la firma de un pacto por la movilidad sostenible y por la seguridad en las vías. Precisamente 25 empresas de la ciudad y del Valle de Aburrá se han unido para comprometerse para garantizar la seguridad de los transeúntes en las vías de la ciudad, a propósito de los buenos indicadores que reporta la Secretaría, que es una reducción de 27 casos menos de personas muertas en las vías y un total de 226 en lo corrido de este año. Aquí lo que tiene que haber es un cambio de cultura ciudadana, respeto de la vida y respeto por el otro, o sea que es una cifra positiva frente a lo que venía pasando los últimos 10 años. Bien, y a propósito, destacaba el alcalde de la administración municipal pues la reducción, pese al incremento del parque automotor en los últimos 10 años, que es superior al 155%, y de la cantidad de personas que supera pues precisamente el 55% también. En total, 487 millones de pesos los invertidos por la administración municipal en esos vehículos eléctricos. Por ahora, son la información. Manuel Gallego, Noticias Tele.